Hola, bienvenidos a Paladares. Soy la chef Susana Sierra y los invitamos a degustar el día de hoy con nosotros un pato preparado con mole y maridado con los vinos deliciosos de Chateau Camus. El concepto de Paladares es el recibir a nuestros huéspedes o a la gente que viene a visitarnos o que viene a esta región, recibirlos en nuestra casa y preparar comida maridaje en la que nosotros promocionamos los productos de la región con los vinos de la región y la técnica de cocina mexicana o los sabores de la cocina mexicana que nos caracteriza, ¿no? El pato que tenemos hoy viene del Valle de Guadalupe. Es igual que la verdura que utilizo, es orgánica, que también generalmente la traigo de allá. Y la vamos a preparar con un mole que lleva algo de fruta, lleva algo de vino y que le va muy, muy bien al pato. El plato lleva, además del pato, un poco de pasta que la elaboramos nosotros aquí en casa. Lleva el confit con los muslos y la pechuga, el magret, ¿sí? Al pato le aprovechamos todo. Ahora nos vamos a ir ya con la preparación del pato. El pato, las piezas, como les decía, el pato se despiezó y todo se utiliza, ¿no? Aquí tenemos el pescuezo, que la piel es muy sabrosa porque se hace como un chicharroncito, tiene muy poca carne, pero esa carnita también la utilizamos con el taco de mollejas. Tenemos las alitas, que también tienen poquita carne, pero las piernas, que son esto, que aunque no crean, eran como tres veces este tamaño, pero mucho es grasa. Entonces, esa grasa, al ponerla en una cacerola de este tipo, permitiendo que toda esa grasa se vaya derritiendo y se crea una piel crujiente muy sabrosa, ¿no? Hay muchas formas de preparar el pato. A mí esta es la que me gusta, ¿no? Pero también puede ser nada más horneado y aprovechar el pato entero, ¿sí? Aquí quito en estas piezas, lo que se hace es que se quita el hueso del muslo, se empuja la carne hacia la coyuntura de la pierna y el muslo, lo mismo que la carne de la patita, ¿no? Entonces eso forma una bolita que se envuelve en la misma piel, se le hacen unos ojalitos que se meten por el mismo huesito y queda envuelto y queda sellado, ¿no? Entonces estos ya los tenemos listos. Después de tenerlos confitando durante varias horas, como 3 horas, lo metí al horno nada más a darle la parte crujiente de la piel. Ahorita los voy a partir y los voy a emplatar con la salsa. Lo que es el magret o la pechuga del pato, su término debe de ser siempre rojo. Entonces lo que aquí hice fue nada más sellarlo. Y después de sellar la carne, la metí en esta bolsa de alto vacío, o puede ser incluso una bolsa de Ziploc, y lo puse con un aparato que es para mantener una temperatura estable durante un tiempo muy largo, ¿sí? Es el sistema se llama Sous-Vide y esa es la forma en que lo cociné. Ya lo único que le falta a estas pechugas es sacarlas de esta bolsa. Las tuve aquí durante más de una hora, ¿sí? Casi hora y media, a 133 grados, ¿sí? Y los voy a sacar ahora para nada más darles una pasada en el sartén para hacerles nuevamente crujiente la piel. El caldo que tenemos aquí, el jugo, lo voy a utilizar en la licuadora junto con las verduras del confit. Cuando confité las piernitas, puse apio, zanahoria, hinojo y hierbas de olor. Y primero freí las piezas y ya que se sellaron, agregué la marinada de vino más las verduras que tenía yo ahí, que era la cebolla, el ajo y estas otras que les comenté. Y se cocinaron en esa misma grasa. Y ahora que ya las tengo aquí, así igual confitadas, le voy a poner un poquito del caldo que hice con los huesos, lo voy a licuar y después lo voy a agregar al mole. El mole es un mole, bueno, sencillo nunca es un mole, pero el mole que aquí preparamos es a base de chile guajillo, ancho, un poquito de mulato, obvio todas las especies que debe de llevar. Pero lo que caracteriza este mole que yo preparo con pato es que le pongo un poco de fruta, tipo ciruela, pasa
o incluso a veces dátiles. En el caso de hoy lo preparé con ciruela pasa porque eso es lo que al maridaje le va a venir muy bien, ¿sí? Entonces voy a licuar esta salsita para agregársela a la salsa y voy a sellar las pechugas. Lo único es que voy a secarlas un poquito para quitarles la humedad que tenían dentro de la bolsa y las voy a poner en el sartén. Ya lo tengo aquí caliente. Y tengo aquí una olla con agua hirviendo en la que voy a poner la pasta que hicimos en casa también. Es una pasta, lleva huevo y lleva también un poco de cilantro. ¿Sí? La vamos a poner a cocer un par de minutos nada más. Y después nada más le vamos a poner un poco de mantequilla y le voy a poner un poquito de spray de aceite, de aceite infusionado con trufa. ¿Sí? Bueno, ya tenemos aquí licuado la salsa, las verduras con un poco del caldo. Se lo voy a poner aquí al mole. Y esto, como son, es cebolla, es zanahoria, es hinojo, hay ajo también. Después de estar tanto tiempo en el fuego y con el calor del confit del pato, se va volviendo, toda esta verdura se va volviendo muy dulce. Entonces, cuando lo mezclamos con el mole, que es un mole no dulce el que yo preparo para esto, adquiere toda esta tonalidad dulzona de los moles, sin que sea un mole tipo poblano, ¿no? O sea, es muy diferente. Uno de los moles que también me gusta muchísimo, pero como les decía, por el maridaje que queríamos hacer hoy con este excelente vino de Chateau Camus, lo hicimos en esta forma. Pero el mole rosa de Guerrero también es buenísimo para acompañar el pato. O el mole de Jico, que es de Veracruz, que también tiene mucha fruta. Ese también le iría muy bien a este vino. Y también el mole amarillito oaxaqueño también le va excelente al pato. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí listo nuestro mole, ya nada más vamos a dejar que hierva un poquito, que se sazone. Ahorita checo el sazón. Ya tengo también aquí el magret del pato, ya lo tengo doradito. ¿Sí? Ya nada más dejo que repose 2 minutitos antes de cortarlo para que no se me desjugue. Y la pasta ya también está aquí hirviendo. Ya también son 2 minutos nada más de cocción de la pasta porque es pasta fresca. Entonces ya también voy a tirarle el agua, le voy a agregar mantequilla, el aceite de trufa y voy a montar el plato. Ya tenemos aquí listo las pechugas que ya las sellamos. Ya reposaron un par de minutos para que no se nos desjuguen. El confit que ya está caliente. El mole ya lo tenemos listo. Como vemos aquí, se empieza a separar la grasa de la salsa y se hacen las burbujitas, quedan como en medio de la salsa. Eso quiere decir que ya está perfectamente sazonado. La pasta ya la escurrimos, ya la tenemos lista también. Le puse un poquito de mantequilla y un poquito de sal y de pimienta y ya nada más vamos a ponerle un poquito de spray de trufa, de aceite de trufa, perdón, que le da un aroma impresionante. Unas gotitas nada más, por eso lo ponemos en spray, ¿sí? Y vamos a empezar a montar. Entonces, primero voy a montar la pasta. El aroma de esta pasta con la trufa es impresionante. Vamos a montar ahora la pechuga, unas rebanaditas de pechuga. Vean el término de la pechuga. Esta técnica es maravillosa porque nos da una perfecta consistencia y nos da también una cocción perfecta. Si yo quisiera o no tuviera el tiempo para hacer esto y lo hago directo en el sartén, podríamos también hacerlo directo en la estufa, pero ahí tendríamos que estar pendientes de ello y la consistencia a veces nos deja un poquito dura la carne. En cambio, después de haberlo tenido 1.5 horas en el sous vide,
Vean, o sea, es perfecto. El color es precioso, está perfecta. Aquí vamos a quitarle el huesito al muslo, ¿sí? A la pierna, porque es pierna y muslo. Vean qué bien cocido está, con qué facilidad salió, ¿no? El huesito. Y vamos a ponerle una porción en cada plato, ¿sí? Vamos a montar aquí un confit y vamos a montar aquí unas piezas de la pechuga. Y lo vamos a terminar con el mole. El mole tiene un aroma espectacular. Y ya nada más para terminar, vamos a ponerle unas ramitas de este brócoli orgánico, que lo hemos ido a dejarlo crujiente en el horno. Y es nada más, también el sabor del brócoli también combina muy bien con el aroma de la trufa y con el del mole. Y estamos listos con la presentación del plato. Lo queremos complementar nada más, felicidades chef, con este gran vino, que es uno de mis vinos preferidos de México, ¿no? De Baja California. Es un Zinfandel extraordinario. La Zinfandel es una uva, es una variedad de origen croata, que se llama Zinfandel originalmente, y que en California tuvo muchísimo éxito desde los años 50, 60, y ahora en México se hacen vinos extraordinarios con esta uva. Es una uva con la que se producen vinos muy aromáticos, pero además con un retrogusto de frutas como el higo, la ciruela y algunas, digamos, otras frutas rojas que nos dan estos aromas extraordinarios y sobre todo que aguantan muy bien y que van de maravilla con platillos elaborados con este tipo de mole, como lo presenta la chef, con el pato que tiene una personalidad muy grande y que necesitan un vino de mucha personalidad para poder hacer un maridaje que realmente valga la pena. Chateau Camus, este en especial, el Zinfandel 2017, es un extraordinario vino del Valle de Guadalupe. Okay, bueno, este vino de veras tiene estos aromas frutales, de frutas oscuras, deshidratadas, la ciruela, que a este plato le combinan perfectamente bien. Vamos a probarlo. La suavidad de la pechuga es gracias a la técnica. Pruébalo. A mí también se me hace igual la boca. Si quieres partirlo un pedacito. Pruébalo. Mientras yo digo, hay algo en Chateau Camus que me encanta. Quiero presentarles, aunque no es lo común cuando alguien habla de un vino, la calidad de los corchos que se usan en la bodega de Chateau Camus. Extraordinarios. Es difícil, pues obviamente en un video, percibir, digamos, desde el punto de vista de tocar, de sentir la calidad de los corchos, pero es lo primero que nos habla de un vino cuidadosamente elaborado. Chateau Camus ha hecho una apuesta especial por esta magnífica variedad Zinfandel, que si bien es cierto que en California se ha tomado como si fuera propia, en México con toda discreción y con toda humildad, si lo quieren decir así, ha ido tomando carta de presentación. Y es una variedad que se ha aclimatado a las mil maravillas a nuestro terruño bajacaliforniano. Y presenta Camus, en este caso, en mi opinión personal, el mejor Zinfandel que hay en México, un vino de características extraordinarias. Tiene una calidez, es un vino redondo, como usualmente decimos los que estamos en este negocio, es decir, donde la acidez, el alcohol y la astringencia están perfectamente balanceadas. Y es un vino que tiene la connotación de tener una característica muy frutal. O sea, sus aromas y su retrogusto son francamente frutales. Entonces, con un platillo como este, con un, digamos, mole como el que preparó la chef, pues van de maravilla. La verdad es que es
una cosa que a mí me impresionó mucho. Creo que no nos equivocamos, ¿no, mi chef, al escoger este vino para disfrutarlo con este platillo, ¿no? No, bueno, y la esencia de la trufa en la pasta también es, o sea, con el vino se resalta y es extraordinario, ¿verdad? O sea, sí. Que, sí. Lástima qué buen maridaje hicimos. Que no se perciban los aromas en una... En una presentación, video, ¿no? Sí, lástima. Pero pueden venir a probarlo con nosotros, ¿ok? Agradecemos mucho la posibilidad de hacer esta presentación el día de hoy, tanto a Chateau Camus, Fernando Favela y a Maite de Baja Traveler. Muchas gracias. Felicidades.